Proyecto Apenta, entrada del Colegio Tres Olivos, Adoración Juárez. Yo soy la directora del Colegio Tres Olivos y el Colegio Tres Olivos es un colegio de integración específico de niños sordos. Tenemos 73 niños sordos de 0 a 18 años integrados en un grupo de alrededor de 900. Los alumnos juegan en el patio. La filosofía o el ideario del colegio es que los niños estén en un medio normalizado y que por lo tanto también toda la pedagogía y todos los medios y las herramientas que ponemos al alcance de los niños los lleve a que ellos también puedan acceder al currículum normal, igual que sus compañeros oyentes. Ana Iglesias, investigadora principal de Apenta. Hola, Apenta es un proyecto de investigación donde se apuesta por la enseñanza inclusiva para todos. Apenta surgió en 2006 junto con varias propuestas, tanto dentro como fuera del aula. Desde entonces ha ido evolucionando y ahora mismo se está proponiendo una nube de servicios inclusivos a la enseñanza. Un niño sordo utiliza el sistema en clase. Estos servicios son tres actualmente. El primer servicio es el servicio de subtitulado, tanto en directo como en diferido. El subtitulado en directo, por ejemplo, imaginemos a un profesor en el aula y todo lo que el profesor va diciendo, los estudiantes lo reciben en sus ordenadores portátiles, en sus móviles o en sus agendas electrónicas o sus tablets. Una profesora configura Apenta en su móvil. El servicio de subtitulado proporciona total flexibilidad al profesor, de forma que éste puede utilizar cualquier dispositivo con 3G o Wi-Fi, por ejemplo un móvil, para comunicarse con los estudiantes desde cualquier lugar, con movimiento, no hace falta que esté en su despacho o en la clase para comunicarse con ellos. En el caso de síntesis de voz, un estudiante con problemas a la hora de hablar puede utilizarlo, por ejemplo, cuando está en el aula para lanzar una pregunta a la clase o al profesor o un comentario. Sería simplemente escribiendo en el portátil o en la agenda electrónica o el dispositivo que esté utilizando su pregunta o comentario, lanzándola al servidor y directamente se repetiría con voz de ordenador. Pantallas de la plataforma web. Por último, una plataforma web de enseñanza a distancia es el último servicio que está proporcionando Apenta actualmente. En esta plataforma de enseñanza a distancia se publicarán todos aquellos recursos pedagógicos que los estudiantes necesiten y se publicarán siempre de forma accesible, tanto la multimedia como la plataforma en sí. Lourdes Moreno, investigadora del CESIA. Esa plataforma web es accesible en varios sentidos. Por un lado, la plataforma pues cumple la norma ENOR y las pautas WECAP, que es la normativa según la legislación vigente en cuanto a accesibilidad. Y por otro lado, todo el currículum formativo, es decir, todos los contenidos que se incluyen en esa plataforma son accesibles. Juan Francisco López y Javier Jiménez, investigadores del CESIA. El servicio subtitulado de Apenta es un servicio que está basado en herramientas de reconocimiento automático de voz. El servicio ha sido diseñado con una arquitectura cliente-servidor. Por un lado, el cliente que tiene el profesor, que es un software instalado en un PC, la funcionalidad básica que tiene es enviar vía streaming el audio de lo que va diciendo el profesor durante la clase. Este audio llega al servicio de subtitulado, que está en la nube, y este servicio lo que tiene que hacer es transcribir y convertir la voz a texto. Esta transcripción, este texto, es proporcionado a los alumnos a través de un servicio web. Por otro lado, el servicio de síntesis de voz también ha sido diseñado con una arquitectura cliente-servidor. En este caso, el mismo dispositivo cliente que tienen los estudiantes permite escribir textos, preguntas o comentarios y este texto va a ser enviado al servicio, al servidor de síntesis de voz que está en la nube. Este servidor, que proporciona el servicio de síntesis de voz, va a generar un fichero de audio correspondiente al texto que ha sido escrito. Y este fichero de audio va a ser enviado bien vía streaming o bien vía fichero a los dispositivos clientes de vuelta de los estudiantes, de tal forma que estos pueden escuchar la voz en sus dispositivos. También se puede enviar la voz al dispositivo del profesor, que este podría estar conectado a unos altavoces, de tal forma que la síntesis de voz sea escuchada en los altavoces de la clase. En este momento disponemos de varios dispositivos para ver los subtítulos, como son un ordenador portátil, un teléfono móvil, unas gafas de subtitulado en las que se muestran los subtítulos en un visor y un tablet PC, en este caso un iPad. Utilizando Apenta en el iPad. Estos nuevos dispositivos que están apareciendo y de los que estamos haciendo uso están incluyendo nuevas capacidades de proceso, capacidades táctiles, que nos ofrecen nuevas experiencias de usuario y además nos permiten, como es en el caso del iPad, almacenar los subtítulos, tanto en local como ya se hacía antes en web. De este modo, los usuarios, en este caso los alumnos,
pueden acceder a posteriori a las transcripciones que se han realizado y tenerlos como material de apoyo de las clases. Adoración Juárez. Cuando el año pasado nos propusisteis experimentar este nuevo método, pues dijimos que fenomenal, que adelante, sobre todo porque nuestros niños a partir de tercero de primaria, pues el nivel que tienen de comprensión lectora les permite ser candidatos a este tipo de herramienta. Loli Bermejo, pedagoga del Colegio Tres Olivos. Siempre tenías que chequear o estar pendiente si realmente el niño sordo se estaba enterando de lo que el profesor estaba diciendo. Entonces esto también es como un avance más, o sea, una barrera más que se elimina en el sentido de que tú ya vas a tener la certeza de que se está enterando pues de que lo está leyendo. No solamente de lo que le entre por vía auditiva, sino también lo que pueda leer. Y sobre todo yo creo que pensar que en su futuro, pues cuando lleguen a la universidad, podrán contar con un sistema como ese para seguir las clases. Belén Ruiz, directora del CESIA. Desde luego, las personas con discapacidad no se integrarán en la vida normalizada si no pueden acceder de una forma igualitaria a la educación. Y es por eso que uno de los objetivos prioritarios dentro de nuestras áreas de investigación es la investigación en dispositivos, tecnologías y servicios aplicados para que la educación sea un momento de igualdad entre todas las personas con discapacidad. Logotipos del CESIA. Universidad Carlos III, Real Patronato sobre Discapacidad y CERMI.